Doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud, señores congresistas, los que me acompañan, ministro de Estado, representantes de organismos internacionales, de los colegios profesionales de salud, de las organizaciones gremiales, sindicales de trabajadores de salud, estimados familiares de los trabajadores del Ministerio de Salud que han entregado su vida en la lucha por la protección de nuestras familias contra la COVID-19. Queridos compatriotas, yo quisiera rescatar lo que tengo a la vista, doctor Ceballos, donde dice hay un letrero tan hermoso, nueva actitud. Creo que esa palabra encarna el sentimiento común, no solamente de lo que se escribe, sino de lo que se hace. Hoy es un día trascendental para el sector salud en el país, recordando a una persona que sintió no solamente el patriotismo, sino el cariño por su patria, el cariño a sí mismo, el cariño a la familia. Y también estoy convencido que acá en este escenario, en este espacio, a nivel nacional, ¿cuántos carriones existen? ¿Cuántos carriones caminan por salvar la vida a los compatriotas? De verdad, estimado personal del sector salud, doctores, médicos, enfermeras, obstetrices, personal que está ya tomando una escoba, que está de portero, mi, eterno, mi eterna gratitud, mi tremendo reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Celebrar el día de hoy, 5 de octubre, el Día de la Medicina Peruana es recordar el sacrificio de Daniel Cides Carrión, mártir de la medicina peruana y héroe civil, que entrega su vida para investigar lo que estaba preocupando y estaba quitando vidas humanas a los peruanos en aquel tiempo cuando se construía el ferrocarril central. Y así también es importante no solamente ser sensibles a los familiares y extender nuestra, nuestro pesar a los familiares que han ido, que ya no están acá, incluidos médicos. Y he sentido también con bastante pesar de que en plena pandemia los médicos, el personal de salud, han tenido que en algunos momentos hacer un alto a sus actividades y hacer una movilización, hacer una lucha para que el gobierno los escuche, para darle medicina, para dar oxígeno, salvarle la vida, para tener a la mano una pastilla, un medicamento para salvarle la vida, o compatriotas. Y juntamente con ustedes, con el sacrificio que ustedes han visto morir, han visto en cada cama, han visto en la calle, en el pasadizo, a las personas pidiendo auxilio, salvarle la vida, a pesar de ese sacrificio un aproximado de 200.000 compatriotas el día de hoy ya no están con nosotros. Y eso es el deber que nos llama a nosotros, no solamente como autoridades, como ministros y como trabajadores del sector salud, sino también a todos los compatriotas, que de una vez por, por todas entendamos de que la salud no debe ser jamás nunca más un servicio, debe ser un derecho constitucional del pueblo peruano. Y en esa, en esa línea tenemos que destinar, doctor Ceballos, ya los presupuestos que corresponden al sector para que nuestras familias ya no estén mendigando con una receta en la mano, como usted dice, que nosotros mismos le hemos sentido, que hay que trabajar ya por esa atención primaria, hay que trabajar por esa atención que, los otros, que que el personal médico, que el personal que estamos hoy en día asumiendo esta responsabilidad, vayamos al pueblo, que el pueblo reciba al personal médico. Pero ustedes dirán, sí podemos ir, pero no podemos ir con las manos vacías, porque eso depende del Estado, depende de un presupuesto. De verdad, es enorme la tarea que nos queda, porque hay que entender que por encima de todas las cosas, que por encima de cualquier actitud está lo más sagrado, que es la vida y la salud de las personas cuántas personas miles de compatriotas se quejan de la salud pero no hay que asumir una culpabilidad porque es una situación de histórica de no haberle dado la atención a este, a este sector entendiéndolo que de repente por situaciones netamente de carácter político o cierto modelo tenemos que estar mendigando en la calle para arrancar un presupuesto para un hospital, para una posta. Y peor aún, todavía cuando los médicos o los maestros o los trabajadores salimos a la calle a reclamar nuestros derechos, todavía nos ningunean. No nos ponen una mesa de diálogo para mecernos. Pero hay que empezar por reconocer la labor, la para reconocer también los derechos laborales de los trabajadores, de los médicos, de las enfermeras, de las obstetrices, de los trabajadores. Y en ese entender, hagamos un trabajo en unidad. Sé que así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus en ese tiempo porque le preocupó el país para sacar adelante, hoy también equivocadamente, políticamente, en algunos espacios, se han metido el chip o se, han, o se vienen poniendo... El virus de las interpelaciones, de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por esta patria, habiendo tantas cosas por hacer por el país. Pero nosotros no podemos distraernos en esas cosas porque primero está el país, primero está esa persona que está en el pasadizo esperando que alguien se los atienda, los familiares que están allá esperando para que un médico, una obstetriz, un enfermero se acerque. Hemos estado en el Brain. Y de paso caminábamos también como esos niñitos que paran descalzos, madres también que esperan la atención en diferentes espacios del país. Yo los animo, estimado personal de salud, que tienen acá un gobierno para acercarnos, a conversar, para ver también sus demandas como trabajadores y para ver la gran necesidad que tiene el sector. Y qué bien que así como no han habido personalidades como Hipólito Nano, como carrión hoy también en esta pandemia hemos visto personas muy sacrificadas en el interior del país sacando el pecho no solamente por el sector por el sector salud, sino también por su labor porque así se ha jurado servir al país de todo corazón. queridos compatriotas, Quiero contarles que, así como allá en mi tierra, en Tacabamba, en un centro poblado, así también a nivel nacional, ahí las, están las postas médicas que falta implementarlos, señor ministro de Salud. Bajemos al interior del país y demos la mejor atención a esos lugares donde no llega aún todavía el Estado. Yo recuerdo de pequeño cuando una vez a la semana el profesor abría el aula y llegaba directamente del Estado un médico directamente a la escuela, una vez por semana, para hacer un registro, por ejemplo, de los niños que tienen problemas con la vista, que tienen problemas auditivos, problemas para ver los niños a nivel del entorno de su familia hay que acercarnos más acerquémonos más como estado a cada una de las familias a las instituciones a los hospitales perdón a los, a los penales no entonces queda una tarea muy importante que así como están esperando en los lugares más recónditos del país acá mismo recorriendo los conos de Lima en los cerros donde no hay una atención no solamente de servicios básicos como esa agua, desagüe, sino también el problema ambiental porque hay un compromiso de las autoridades y mucho más del sector salud, llevar una verdadera salud también, pero también cuidando el medio ambiente, cuidando la salud ambiental y eso es una tarea que tenemos que asumir entre todos. De nuestra parte, creo que cerrando todas esas brechas y las indiferencias entre nosotros, haremos un Perú más justo, haremos un Perú más cercano al pueblo. Yo los animo para seguir adelante, para construir, sin mirar ya el pasado, sino para construir mejores hospitales que funcionen y estén al servicio de los más necesitados. Necesitamos más profesionales de la salud en todas las regiones, en los distritos, en los centros poblados. Es la única manera de rendirle homenaje a quienes ya no están con nosotros porque ellos se sacrificaron para garantizar la salud de todos los peruanos este trabajo tenemos que hacerlo juntos estado profesionales de la salud instituciones públicas el sector privado porque la salud no tiene, no tiene colores la salud no tiene que bander, no tiene que ver banderas políticas muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Viva la medicina peruana, viva los médicos y trabajadores del sector salud, vive el Perú. Muchas gracias.